Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Gest Media. En este programa es un programa muy especial con una personita muy especial. Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí, como mencionas, transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso, instalaciones de Gest Media. Y pues sí, estoy entre nervioso, emocionado, una mezcla de sensaciones después de tener a alguien que tiene tengo unos añitos de conocer apenas como la semana pasada. hemos compartido muchas situaciones. Ahorita atrás de cámaras estábamos platicando con el equipo que el día de hoy va a tener la suerte de entrevistarla, ¿no? Porque es una persona con muchas cosas que platicar. Ella es Estrella Arcel. Estrella, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí el día de hoy. Hola Alberto, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí en este programa, desde luego. Bueno, pues como siempre tenemos a un equipo de expertos reporteros de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Vamos a empezar a presentarlos y que se queden ya ellos con nuestra invitada Estrella Arcel. Empezamos con la guapa por allá. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Giselle. Hola Giselle. Hola, mucho gusto. Yo soy Alexis. Alexis, encantada. Tengo la fortuna de estar aquí con usted. No la conocía personalmente, pero la veo y muy buena persona, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué agradable! ¡Qué monada! Muchas gracias. Estos cumplidos, bueno, me hacen ser muy feliz. Bien, vamos a iniciar con esta serie de preguntas por parte de los alumnos. A ver, ¿quién quiere iniciar? Le tenemos una sorpresa, perdón. Sí. Antes de las preguntas. Estrella tiene muchas cualidades. Es una estrella. Toda la extensión de la palabra. Y le vamos a pedir que haga algo de lo que sabe hacer maravillosamente y le tenemos un reto, a ver, que los jóvenes escojan. Ella canta y canta en diferentes idiomas, japonés, ¿no? Canta en diferentes idiomas, pero tenemos para que ustedes escojan. A ver, menú a la carta, francés, portugués o inglés. ¿Quién quiere escoger? A ver, Giselle. Francés, bien, vamos a empezar con algo, es a capela, pero nada más para que vean la calidad vocal y la calidad interpretativa. A ver, reto para Estrella, cantar en francés. Será obviamente un pedacito de una canción, se llama Rien de Rien, que cantaba la famosísima señorona, gran artista francesa Edith Piaf, y se llama No, Rien de Rien. Entonces, bueno. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni les biens qu'on m'a fait, ni les mals, tout ça m'est bien égal. No, rien de rien. No, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix, aujourd'hui, ça commence avec toi. Wow, preciosa, por lo menos, preciosa. Se oye muy bien, por lo menos a mí, en lo personal, el francés se me hace muy bonito y escuchar una canción así se escucha precioso. Y pues yo, a mí también me gustaría que cantara una canción, pero en portugués. Ah, como no, esta es menos intensona. Esa sería La Garota Chipanema, de Vinicius de Moraes y Antônio Carlos Jobim. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. É ela menina que vem e que passa num doce balanço o caminho do mar. Moça, do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza.
belleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Bravo! Me encantou que em toda a canção uma bela sonrisa e sempre ao ritmo. Siempre, ay, siempre. Qué lindura. Muchas gracias. Oh, chiquita, mil gracias. Es muy bonito ese idioma, ¿eh? Me gusta cómo lo... Es lindo, pronuncia, ¿verdad? Es muy lindo. Es que los idiomas son hermosos, finalmente. Okay. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Sí, por supuesto. Okay. Bueno, pues primera pregunta es, ¿cuál fue el primer idioma que aprendió a vocalizar y empezó a cantarlo? El inglés, desde luego, que es el que te dan regularmente en las escuelas. Entonces, de la primaria, luego la secundaria, que la misma nos hacía repetir 100 veces cada palabra mal escrita, entonces te va quedando muy bien. Yo desde niña decía, quiero estudiar idiomas. Y bueno, a eso me he dedicado, a los idiomas. Pero el inglés, básicamente tu pregunta es el inglés, sí. Después fue el francés, que fue el segundo que estudié. Y en tercer lugar fue el portugués. Estudié un poquito de alemán, pero ese es muy difícil. Mis respetos al Saugut. Ok, entiendo. Bueno, y por otra parte, ¿cuál ha sido el que más le ha gustado? A lo mejor el francés, que suena muy... Es muy padre, es fuerte, ¿no? La guturalización es padrísimo. Me gustan, pues, todos, pero particularmente creo que el francés me gusta mucho hablarlo, ¿no? Me encanta. Sí. ¿Y cuál ha sido un poco más complicado? El francés por la pronunciación. Es gutural, hay muchos sonidos nasales que no son tan fáciles, pero es lengua romance finalmente, que viene del latín. Entonces, es más, es... digamos parecido al castellano en su conjugación en general, pero la pronunciación es la difícil. O sea, okay. Un ejemplo, que es lo que se le complica en ese idioma. Por ejemplo, la letra E, que puedes decir en vez de E, si es con acento dices E, y si no es E, un, que es uno, un, deux, trois, la R, la guturalización, ¿no? Très, carré, rien. Eso es lo difícil. Sí, se ve un poquito difícil, sí. Esa pronunciación. ¿Y más o menos cuánto tiempo se tardó en poder aprender así bien cada idioma? Pues mira, en la escuela estudié desde chiquita, pero no sabías mucho en realidad. En la primaria, yellow hair, amarillos cabellito, píntaselo. Luego en la secundaria sí repite varias veces, muchas palabras, mucho vocabulario. Sí. Y después estudié yo en esas carreras de antes, que ya no se dan, que ahora son asistentes. Yo estudié para secretaria ejecutiva bilingüe en la Escuela Bancaria y Comercial. Y allí me dieron el inglés, lo estudié, y después de 3 años pues ya sabía yo hablarlo. Sin embargo, llega algún extranjero, hablas y tú así como, ay, qué miedo, no, me da miedo. En cambio, con la técnica maravillosa que yo tengo, hablan súper bien, porque es diferente a todas. Y entonces empiezan a hablar desde el principio, sin miedo. Okay. ¿Se puede decir que usted los manipula? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo te encamino hacia el éxito. Okay. O trato de hacerlo, por supuesto, y te aplicas y trabajas, los dos trabajamos, ¿no? 50 y 50, llegamos al 100 que necesitamos para aprender los idiomas. Ok, y bueno, hace unos momentos nos comentó de una técnica que usted tiene, ¿nos podría comentar cuál es? Ah, sí, cómo no, preciosa. Miren, cuando van a una escuela de inglés, está prohibido el español. No, el español no, nunca, jamás. Pero tú llegas con un maestro que es canadiense o extranjero, wow. Hello, my name is Albert, we're going to be working with you, and then first, please open your books. Si no sabes nada, te quedas en blanco, ¿no? El que más o menos sabe, bueno. Entonces, esta técnica es maravillosa porque entonces yo les enseño mucho vocabulario que se aprenden como su nombre, porque yo me encargo de eso, amén de que corrijo errores constantemente, no te dejo cometer ni uno. Ni pronunciación, ni escritura, ni nada. Te detengo. Y es algo que generalmente los chicos cuando van a estudiar idiomas se quejan de eso. Es que no me corrigen, le valgo a la maestra, es un grupo muy homogéneo, digo heterogéneo, y pues unos saben más que yo. El maestro dice, ah, sí, perfect, ok, next. What did you do last weekend? When my grandmother, and I'm fine, happy weekend.
Perfect, next. ¿Qué dijiste? Está terriblemente mal dicho. En primera, ¿quién lo hizo? El presente, pasado, ¿en qué tiempo quieres hablar? Entonces, a partir de ese vocabulario que te aprendes como tu nombre, yo me encargo, porque va a ser también tanto oralmente como por escrito. Hacemos constantemente exámenes que tienen que repetir palabras 25 veces cada una. Ah, no, ya, yo hacía 100, pues ¿por qué no ustedes 25? Y entonces empiezo a explicarles absolutamente toda la gramática en español, que es el idioma que conocen. Y entonces va entrando poco a poco el inglés, y entonces desde la primera lección te aprendiste un buen de palabras. Y yo te enseñé el verbo to be clásico, ¿no? I am, you are, he is, contraído, negativo, interrogativo, interrogativo, negativo. Ahora quiero que me hagas una oración afirmativa. El presidente y el primer ministro no están en Manhattan, están en Nueva York. Maestra, a mí nunca me han hecho que haga eso. Pues es que tú así lo piensas en español, y vámonos al inglés, ¿cómo va? Y entonces empiezan a corregir solitos y empiezan a fluir increíblemente, créanmelo, increíblemente. Y es, como les digo, algo que en las escuelas, no, el español no. Y no porque hablemos español, todo el tiempo vamos a estar en español, ¿no? Pues empiezan a hablar, pero con seguridad de lo que dicen. O sea, usted le intenta inculcar a los alumnos la seguridad, pues, ¿no? Exactamente, tú la empiezas a tomar y dices, no, sí, es he is, no es he are. No, sí, sí es, oye, sí es. Y de repente alumnos me dicen, es que en la oficina hablan del nabo. No, dicen una, no, me dice, es que sí es cierto, no, dicen una por otra. Hasta directivos no saben hablar, hablan mal, mala pronunciación, mal, y así se quedan. Entonces gente, directivos a mí de empresas me dicen, Miss, corríjame por favor, porque yo tengo años hablando mal, me tengo que parar enfrente de una junta, ¿no? De gente extranjera y qué miedo, porque no tienen la seguridad. Entonces la vamos trabajando y fluyen. Y en todo, ¿eh? Lectura, oralmente, por escrito, de eso se trata, de que sea integral la enseñanza del idioma. Sí, y bueno, hace unos momentos nos comentaba que usted ha hecho varias cosas, aparte de idiomas, canta y todo, casi hace muchísimas cosas. Y lavo, plancho también. Hago la comida, te lo juro. Me gustaría saber qué es lo que más disfruta hacer. Ay, qué buena pregunta. Pues de hecho, mira, cuando tú naces con algún talento, bendito Dios, ¿no? Lo vas descubriendo, que a mí me gustaba imitar voces y cantaba como Manuela Torres o como las de mi tiempo, porque soy grandezona, dulce y todas las de mi tiempo. Y medio lo hacía entre bien y mal y me divertía yo con eso. Pero en realidad no sabía yo cómo impostar la voz, pues no. Todavía como que todavía no sé. Pero bueno, ahí la voy llevando de repente. Entonces viene a mí también el teatro, porque mi hermana estudió actuación en el Instituto Andrés Soler, y entonces ella, una amiguita, una compañera, produce teatro y le hacía falta tener actrices y cantantes. Y dije, a mí siempre me ha gustado el teatro, porque en la escuela bancaria también había un grupo de teatro y me metí, yo de, como de 14, 15 años desde ahí, ¿no? Entonces iba yo también al teatrito a hacer el relajo, y acá tuve la oportunidad de trabajar en teatro infantil para niños de forma profesional, con obras como Pinocho, El libro de la selva, Caperucita Roja. Fue divertidísimo, yo me divertía muchísimo porque interactúas con los chiquitos y con los papás también, y entonces te metes con ellos y los niñitos, no, zorra, vete, fea. Y era la viejita, le a la abuelita, abuelita, corra por allá, y te metías. Entonces, divertidísimo. Y entonces te puedo decir que yo disfruto todo, ¿no? Yo creo que el teatro mucho y lo que hago, ser profesora de idiomas. Cantar, que no me gusta, pero no lo hago tanto, se nota que de repente me desafino. Entonces, pero debería yo, de repente creo que en algún futuro tomaré unas clases de canto para afinar, porque es lindo cantar, te alegra el corazón. Y bueno, de hecho, en mi opinión, pienso que todo se tiene que hacer con mucha alegría y con gusto, si no, no vale la pena. Claro, preciosa, de hecho, a lo que te vas a dedicar en la vida hay que enfocarte y hacerlo con alegría, con pasión, para que seas feliz. De otra manera, ¿cuánta gente hace lo que no quiere y llegas y está de malas, ¿no? El papá le dijo, doctor, porque yo soy doctor, y va por doctor, y no, ya no me gustó, yo quiero tocar guitarra. No, ¿por qué la guitarra? ¿Por qué vas a tocar guitarra? Porque a mí me gusta y quiero traer la greña. Entonces hay que darles esas opciones a los jóvenes. ¿Qué quieres? Eres buenísimo en eso, yo te apoyo. ¿Quieres cantar? ¿Quieres tocar la guitarra? Vas. ¿Quieres ser ingeniero? Vas. Lo que tú, para lo que naciste, en eso hay que encaminar. Si no sabes bien, porque eres jovencito y a veces hasta grandes no saben bien qué quieren, de hecho, en algún momento de tu vida tomas el camino que quieres para ser feliz. Esa es la, sí, sí, ¿no? Sí. El camino, ser feliz, ¿no?
O sea, la clave del éxito es la felicidad, ¿no? Eso precioso, Alexis. Así es. Te ves feliz con tu linda sonrisa. Perdón, pero yo fíjate que escuchándote, Estrella, yo tengo una pregunta. Claro, Alberto, querido amigo. Bueno, tú hablas español, portugués, francés, inglés. ¿Cuál sería para ti la palabra más difícil? La palabra más difícil en cada uno de los idiomas. No sé, pero escoge cuál sería la más difícil. En general no sé si pronunciarla, no sé si escribirla. Ay, caray, pues si me agarras en curva y digo, porque para mí ya ninguna es difícil, o sea, a lo mejor hay una de las palabras que los alumnos encuentran difícil, engagement, o los pasados de los verbos, no sé, changed, ¿cómo hago change? Changed, y a lo mejor es, encuentro en que de repente hay tres consonantes juntas en el inglés, que nosotros no tenemos, que siempre tenemos vocales, ¿no? Todo el tiempo, y entonces esas tres consonantes son difíciles de pronunciar. Digo, ya las vas trabajando y para mí ya no es difícil, pero para los alumnos en general sí. Sí, ese es el problema en general. Pero si una palabra, otra en francés, oh, no. Moi, je pense, je ne sais pas. ¿Y en español? Supercalifragilístico, espiralidoso. Y bueno, o sea, en pocas palabras lo que nos quiso dar a entender es que algunas palabras de momento se nos va y se complica a veces, ¿no? Efectivamente, preciosa, exactamente. Si tienes buen oído, hay alumnos que tienen muy buen oído, pronuncian precioso, dices, wow, yo tengo un chico que es guardia de seguridad en uno de los restaurantes de pozole, de los mejores que hay. y trabaja ahí y tiene una pronunciación preciosa, y como trabaja en la zona rosa, me decía, viene mucho extranjero y necesito el inglés, me contactaron por internet, entonces tiene la pronunciación, un oído perfecto. Y hay quien no, hay quien es muy bueno en gramática, tiene muy buena ortografía, pero su oído no es tan bueno. Por eso hay que estar trabajando en los idiomas mucho, hay que trabajar integralmente en tu casa, escribirlo, repeticiones orales en voz alta en casa. A tu mamá, pregúntame los vocabularios. Actor, actress, American, athlete, ¿no? Constante. Pues es que no hay de otra, no entran por osmosis, tienes que repetirlos y va por tiempos. Esos que dicen que en una semana aprendes o en un mes, no creo. Que todo es, lleva no. su tiempo. Exacto, todo lleva su tiempo, claro. Usted nos comentaba ahorita que ha enseñado idiomas, ¿no? Sí, así ¿sí? es, a eso me dedico, esa es mi base. Esa es su base, ¿no? Sí. Usted... ¿Le cuesta trabajo enseñar algún idioma en especial a los alumnos? Pues mira, el inglés como lo tengo ya más trabajado es el que más fácil ya, ¿no? Por la experiencia. A lo mejor el francés un poco más, justo por la guturalización, ¿no? Es más complicado enseñarle a los alumnos porque si no tienen buen oído, que el aunque, que el etcétera, es complicado, ¿no? Y el alemán, yo estudié un semestre de alemán y ese se me hace, mis respetos, porque sí hay que meterle mucho más ganitas para que lo puedas hablar bien, porque son muy precisos ellos en su estructura. Y bueno, perdón que le interrumpa, pero al menos a mí me llamaría la atención tomar clases con usted y pues me interesaría saber dónde da clases. ¡Ay, me encantas! ¿Cómo no? Vas a ver que aprendes pronto, te lo puedo prometer, si te aplicas y las dos lo vamos a llevar bien. Claro. ¿Cómo no? Yo trabajo por mi cuenta, nunca he trabajado en escuelas y vienen chicos, señores, señoras, ejecutivos, empresarios. De entrada comencé con clases en empresas, en una compañía que enviaba a maestros a dar en empresas, y posteriormente, bueno, ya ahora lo voy combinando con clases en a domicilio o van a la casa. Ahorita el 90% de mis alumnos van a casa, que es una fortuna, y un 10% los tengo afuera, en empresas. Entonces sí, sigo creciendo, sigo aprendiendo, todos los días sigo aprendiendo porque nunca dejamos de hacerlo. Pero es muy padre porque, por ejemplo, un ejecutivo alto que tengo en una empresa dice, Miss, es que yo pensé que el mejor maestro era un nativo, y no es cierto. Dice, no, impuntual, informal, me estaba haciendo un favor, creía que me hacía un favor. No, dice, Miss, me queda todo clarísimo, gracias. Y entonces para mí eso es muy, muy gratificante, porque sí aprendo muy bien. Y me gusta mi trabajo, nos divertimos, ¿no? Aunque sea, dice, ¿cómo uno tiende a aburrir un chorro? No, créanme que no. No nos aburrimos para nada y les exijo un buen
La llevamos padre, pero les exijo. Sí. Esa es la que importa. Exacto. Sí. Una pregunta. ¿Usted en qué momento descubrió así que le gustaba cantar? Porque entiendo, me gustan los idiomas, es una cosa. Y ya cuando dices, ay, quiero cantar en este idioma, ya es otra Tienes cosa. Razón. Y todo nace, yo pienso, que por justo la habilidad de la imitación de voces, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encontraba la vecinita que hablaba así, hola, ¿cómo está tu mami? Y yo me encontré a la vecina y dice, mamá, sí, ya sé quién, ¿no? O, ay, ¿qué crees que me encontré a Paola? Y me estaba diciendo que cómo estabas. Y entonces, en ese descubrir, de repente dije, ay, pues las voces, ¿cómo canta? Y Manuela Torres así fue como la mía, ¿no? Que ya es una señora de mi edad. Entonces, ay, Manuela, y yo cantaba como ella, y luego, ay, como imitaba otra, imitaba otra, imitaba otra. Te digo que ya no lo he hecho. Y ya no, pero a ver, que una demostración, Alexis, ahí aprovecha. De Manuela, que me dice, ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. A ver. Bueno, me gustaría escuchar. Estábamos hablando de que también imita a Nato Roja. Ah, nos quisiera complacer. Ah, sí, un pedacito. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. ¡Bravo! Me encanta. Sigo con lo mismo, siempre imitando hasta la forma de ser. Eso sí, porque tienes que imitar cómo se mueve, qué caras hace. Sí, es que eso, bueno, es una habilidad bendita que Dios me dio, ¿qué les puedo decir? Y toda esa chispa que tiene, ¿influye en que los alumnos aprendan más rápido? Pues tal vez sí, porque hay empatía, se crea. Y aunque a lo mejor el alumno sea medio aburridón o medio callado, lo hago, le quito eso y órale, bien. No me ha tocado directivos así muy callados, mis, ¿no? Digo, sin faltarnos al respeto jamás en la vida. Les empiezo a sacar las palabras. Ya tengo yo habilidad también por la experiencia de 24, casi 25 años en esto, de poder llevar al alumno como sea a lo que yo necesito que haga, que es aprender y salir adelante con mi idioma. Yo tengo una pregunta. Ahorita tenemos chicos que nos acompañan que son de tercer año de secundaria. Están próximos a presentar su examen de Comipems para ya la preparatoria. Me imagino que ya la mayoría tiene pensado qué es lo que quiere estudiar. ¿Qué es lo que les diría a los niños, a los jóvenes, por qué estudiar idiomas? ¿Qué es lo bonito de estudiar idiomas? Lo bonito de estudiar idiomas es abrir tu panorama, poder viajar, comprenderte y hablar en los idiomas de las personas a donde viajas, es sensacional. Vas a París, hablas francés, vas a Estados Unidos, o aquí vienen extranjeros, en la calle alguien te hace una pregunta y si escuchas que habla francés, le contestas en francés y se sorprende, ¿no? ¡Wow! ¡Ça c'est très bien! ¡Merci beaucoup! ¿No? O el norteamericano, ¿can you tell me please where to find this or that? Or yes, take that bus and then get off at whatever, ¿no? Whatever. Bájese, subas, etcétera, y empiezas a hablarles. Y eso es una gran satisfacción. Enriquece cualquier carrera que hayas estudiado, la enriqueces con los idiomas. Cualquiera, por supuesto. Si quieres hacer una maestría, un doctorado posteriormente, ya tienes en los bolsillos, así de grandes, por los idiomas. Híjole, ya nos pusiste a soñar, Estrella, pero ¿qué crees? Nos está acabando el tiempo. No se siente cuando está uno platicando así tan ameno, pero llegó el momento triste. Giselle, no sé si quieras despedirte, mandarle un saludo a alguien. Bueno, primeramente agradecer a Estrella por permitirnos entrevistarla, muchas gracias, me encantó todo, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Alexis. Bueno, pues igualmente agradecerle a la señorita, porque es una señorita, el tiempo que nos da para brindarnos un poco de información, un poco de consejos también, ¿no? Muchas gracias.
Hombre. Estrella, se quedó por ahí inconcluso. No sé, ¿hay alguna página de, no sé, de la red social de Facebook donde te puedan contactar a aquellas personas que estén interesadas? Por aquí yo vi a alguien de las compañeras que estaba así siguiendo la clase de idiomas. ¿Hay algún lugar donde se te pueda contactar? Pero por supuesto, mi correo es arcelstar, es estrella en inglés, arcelstar@yahoo.com.mx, con muchísimo gusto. Bueno, y si no, pueden dirigirse aquí a nuestro programa. Recuerden que pueden descargarlo en YouTube, estamos en el canal de Degest Media. Preguntar aquí lo que es Degest TV Aprendiendo por el programa Historias en Nuestra Voz, donde estuvo Estrella Arcel, y pues con muchísimo gusto les daremos el dato. Antes de despedirnos, bueno, no, nos despedimos con ella. Maestro, ¿alguna situación o nuestro golazo de radio? No se olviden contactarnos y también sintonizarnos en el programa de radio, de Degest Radio, en nuestro programa Érase una Voz, los días lunes a las 11:30. Recuerden que son dramatizaciones hechas por alumnos de secundaria, algunas historias pues de nuestra inspiración, algunas historias que ya son inspiración de ellos, pero pues lo padre que es en la voz de ellos escuchar todas estas historias sobre diferentes temas históricos de la vida real, de la fantasía y de todo. Estrella, ¿algún mensaje que quieras mandar, algún saludo antes de despedirnos? Bueno, un saludo para todas las criaturas de la secundaria donde trabajan, para todos los que quieren aprender, para todos los que quieren crecer, mis respetos y un abrazo, muchas gracias a Alberto, que es mi amigo de hace mucho tiempo, gracias a Alejandro, gracias a Giselle, gracias a Alexis por esta entrevista inesperada, esta invitación es maravillosa y mil gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Esto, como siempre, es una producción de Degest Media bajo la dirección del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien agradecemos, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, con la dirección del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Gracias a todos los compañeros docentes, administrativos, de servicios, los compañeros alumnos. Hoy están con nosotros alumnos del tercer año A. Y pues nos vamos a despedir cantando. Nos debe el inglés, ¿verdad? Nos debe el inglés. ¿Qué dijo? Ya se le olvidó. Nos debe el inglés y esto es The Cats. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí. Es que como dicen que todo actúas. Por cierto, voy a comprometer por aquí a Estrella Arcela que regrese. No hubo una faceta por ahí descubierta. Ya supimos que actúas, ya supimos que cantas, ya supimos que eres maestra. Es excelente bailarina. Ay, pero ¿quién lo dice aquí? Es excelente bailarina y esperemos tenerla por aquí próximamente. Ah, muchas gracias, Alberto. Bailando. Me sonrojas. Sí. Bueno, pues, ¿qué nos vas a interpretar para despedirnos? Bueno, puede ser una piececita de jazz así sencillona, romanticona. Who can I turn to? Traducción para los monolingües. Aquí, ¿con quién puedo contar? Puedes contar con nosotros. Gracias. Así está. Who can I turn to when nobody needs me? My heart wants to know, and so I must go where a destiny leads me. With no one beside me, and no star to guide me, I'll go on my way, and maybe someday the darkness will hide me. And maybe tomorrow I'll find what I'm after. I'll throw off my sorrow, beg, steal, and borrow my share of laughter. With you I could learn to, with you on a new day. But who can I turn to if you turn away? But who can I turn to if you turn away? Bravo. Esto fue Historias en Nuestra Voz. Nos vemos dentro de 15 días. No se lo pierdan. Gracias, Estrella Arcel. Hasta la próxima. Gracias.